Vamos a entrevistar a Pedro, el gerente del Hotel Rural Casa Pedro. ¿Quién te inspiró para hacer este negocio? Está claro de hacer en un pueblo una pensión, era de aquella lo que se pensión, o vamos, una casa de comidas. Entonces, ya desde pequeño lo tenía claro. Vine a Mili, cogí un bar no pueblo que se jubiló, o sea, morrera el dueño y el otro jubilóse, y entonces cogí el bar con 22 años. Coincidió que me casé con María del Mar, que trabajaba en un restaurante, y después tuve en el bar 9 años y acordamos en... Cuando estabas en la escuela, ¿qué querías ser de mayor? Pues mira, lo que tenía claro era no salir del pueblo, no marchar de aquí. Entonces, tenía que adaptar un poco a las circunstancias que al futuro que había aquí en el pueblo. Y gustábame la hostelería, ya de pequeño iba para un bar a ayudar. O sea que tenía lo más o menos claro. ¿Cuál es el plato más exitoso del tu restaurante? El plato más exitoso, pues quizás los rollitos de repollo rellenos de bacalao. Pero bueno, pues, junto con los asados que fae Mari, cabrito estofado y cordeiro, ternera, los estofados y el pollo de corral asado, pito de corral, eso gusta mucho a la gente también. Después, en época ahora de invierno, pues hacemos las jornadas de matanza, con los roxois, que es un plato que no hay en muchos sitios, vamos, solamente se fae nesta zona, y también gusta, precisamente este fin de semana los tenemos. ¿Y el postre? De postre, para acompañar esa comida, pues el brazo gitano, arroz con leite requemado, después en temporada de invierno hacemos muchas veces, o fae Mari, o fae las compañeras de Mari, freixolos rellenos de natillas, que están muy ricos. ¿Por qué fixeche este restaurante en Santalla? Pues mira, te digo, porque tenemos a xa che comenté que a muller María del Mar que traballara en un restaurante, eu tuve en hostelería, bueno, destes 20 anos. Veu unha época con as axudas del Fondo Social Europeo para fixar población nestes pueblos pequenos e para facer apostas por inversións aquí. Por eso, con tres axudas e a ilusión que tivemos nosotros por seguir no pueblo e por ter que bueno, aguantar o pueblo e nosotros poder vivir aquí, pois pues así se saliu a idea. Alguna vez comeu alguén importante no teu restaurante? Sí, bueno, importante son todos os clientes que temos. Pero bueno, así famosos, pois pues, el entonces presidente del gobierno, Carlos Sotelo. Después verán también cenar un día hasta Azúcar Moreno. Los cantantes igual no las conocéis, pero pues todo el mundo son importantes. Los que ven comer y los que no también. A ver, yo también quiero uno. Claudia. También. También. Adiós. Bueno, muchas gracias a vosotros y que sigáis con ilusión aquí en el pueblo, ¿vale? Y muchas gracias por los roscos y el fumo. Bueno, de nada, ¿no? No, aquí no.